Hola a todas y todos, bienvenidos a un nuevo IDA Workshop, el número 17, ya desde que iniciamos esta maratónica corrida de workshops que hemos tenido semana intermedio ya en la última semana. Hoy hablaremos de UX Content. El título es Cómo crear contenido para una mejor experiencia de usuario. En todo proyecto digital es importante considerar la generación de contenido y nosotros en IDA nos hemos vuelto bien talibanes con eso. El contenido es primero. Y en esta ocasión tendremos dos expertas que nos hablarán de eso. Por una parte tendremos a Francisca Jorquera, nuestra Content Lead en IDA, y Andrea Zamora, nuestra directora general, para que nos hablen de la importancia y el proceso de creación de contenido en un proyecto de UX. Bienvenidas, chicas, ¿están por ahí? Hola. 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 Ahí sí. Ahí sí. ¿Cómo están? Oye. Bien, estamos. Yo por lo menos estoy ansioso porque vi la presentación y sé que tenemos una sorpresa para el final, de la cual no podemos hablar todavía, pero me gustaría, pero no puedo. Y eso me tiene mal, porque creo que va a ser muy entretenido cuando la gente sepa de lo que estamos hablando. Sí. Sí, y Nada, les dejo. ¿Ah? este taller es un pedacito de la sorpresa que vamos a contar Un al pedacito de la final. sorpresa, un caramelo. Un caramelo, un dulce. Nada, dejarla en pantalla, esto es todo suyo. Estamos ansiosos por seguir hablando del rol del contenido en los proyectos digitales y tenemos una buena ocasión hoy día de hablar de eso al respecto. Así que nos veremos después. Muchas gracias, Rochito. Mira. Nos vemos. Ahí estamos. Ya, bueno, como decía Rods, hoy día vamos a revisar algunos métodos que nos permiten crear contenidos para una mejor experiencia de usuario. Esto se ha transformado como en un mantra de nuestro trabajo, principalmente porque entendemos que en la medida que nosotros tenemos contenidos que son más fáciles de comprender por las personas, también podemos garantizar que accedan de manera adecuada a distintos tipos de información cuando usan servicios y plataformas digitales. Además, hoy día en un contexto en que casi todo podemos hacerlo por internet, pero no siempre de una manera óptima. Bueno, para los que no saben quién soy, soy la directora general de IDA, como decía Rodrigo al comienzo. Estudié periodismo en la Universidad Católica del Paraíso. Hoy día lidero IDA y además estoy a cargo del diplomado de UX Content Strategy que hacemos en la Universidad Católica de Valparaíso, donde soy la coordinadora académica y también hago clases en pregrado en la asignatura de Arquitectura de Información de la misma universidad, en la queridísima Escuela de Periodismo. Y bueno, para los que no me conocen, yo soy Francisca Jorquera, soy Content Lead en IDA. Soy periodista también de formación, estudié en la Universidad de Olfibáñez y comparto las aulas digitales con ¿Listos? Andrea y con Rodrigo en el Diplomado de UX Content Strategy de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Así es. Así es. Bueno, ambas con la Fran trabajamos en IDA. Nosotros somos una consultora en diseño de experiencia de usuario y una de las cuestiones que nos motiva tiene que ver con poder diseñar experiencias que sean significativas para las personas y que permitan generar valor tanto para ellas como para el negocio, porque una experiencia que no impacte en el negocio, aunque sea óptima, claramente no tiene el rendimiento que necesitamos. Nuestro equipo está conformado hoy día por distintos roles y profesiones. Tenemos un área de UX Content importante, un área de diseño UX también, que articulan todo nuestro trabajo. También tenemos UX Researcher, que nos ayudan en todos los procesos de investigación. Desarrolladores, arquitectos de información, liderados por nuestros jefes de proyecto, que son ahí quienes están a cargo de toda nuestra coordinación. Y junto a Rodrigo, hoy día lideramos tanto la dirección general como la dirección de experiencia de usuario a cargo de Rodrigo Pérez. En términos de pilares de trabajo, nos interesa siempre
entender que nuestro trabajo se articula a partir de tres ejes. El primero tiene que ver con cómo nosotros hacemos estrategia e investigación. Ahí entendemos que las necesidades de nuestros usuarios se resuelven o se identifican a partir de procesos de investigación. Luego hacemos procesos de análisis que nos permiten la construcción de un diseño de experiencia donde tomamos distintas herramientas también para poder implementar estas soluciones y estas propuestas y las vamos depurando dando vida a esta producción digital donde nosotros traducimos las necesidades que detectamos en nuestros procesos de investigación, transformamos en un diseño de experiencia y luego la ejecutamos al servicio de las personas. Y ya para empezar a entrar en materia de lo que nos convoca, como diría un buen amigo de nosotros en IDA, ¿por qué nosotros en IDA hablamos del content first y lo tenemos como un mantra y es una idea y una máxima que hemos estado empujando y buscando este año? Porque nosotros tenemos y estamos convencidos de que el contenido tiene que ser el paso previo al diseño. Un diseño, si no tiene contenido, como dice aquí Jeffrey Saltman, el diseño en ausencia del contenido no es diseño, sino que simplemente es decoración. Y quizás ese es uno de los vicios que lamentamos muchas veces dentro de esta industria cuando se diseñan cosas preciosas y simplemente nos imaginamos que pueden ir ciertas frases, palabritas, pero cuando necesitamos cargar ese contenido nos damos cuenta que ese diseño deja de ser funcional, por ejemplo. Entonces, por eso para nosotros el contenido es lo primero y es el rey. Y porque el contenido también a nosotros nos ayuda a definir las siguientes etapas de los proyectos y que en cierto sentido el contenido también es un aporte para cada una de las etapas del desarrollo de cualquier proyecto digital, tanto en la investigación como en las etapas de diseño, como en los desarrollos. Si no hay contenido, puede que alguna de esas etapas empiece a flaquear o que simplemente el proyecto comience a cojear. Entonces, content first, para poder hacer que nuestros sitios, nuestros proyectos, en verdad tengan el propósito presente de guiar o de acompañar a los usuarios desde el principio, desde la génesis del proyecto, hasta el final cuando se entrega y se pone en práctica. ¿Y cuál es el rol del contenido en la UX? Que ya esto empieza a ser como nuestra materia o lo que nos importa a nosotros como generadores de contenido. Y es que la UX sin contenido precisamente son interfaces vacías, son espacios que esperan que los usuarios entiendan o que puedan intuir qué es lo que tienen que hacer. Y nosotros con el UX Content podemos hacer que esas acciones ocurran. Nosotros acá tenemos esta definición de que el UX Content va desde el botoncito que te dice descarga aquí o suscríbete hasta los contenidos que pueden aparecer en un correo que te manda una empresa o un servicio o las respuestas que nosotros encontramos al hacer una búsqueda en Google o los textos que nos acompañan precisamente cuando ingresamos a un sitio o empezamos a realizar acciones dentro de una interfaz. Y además son esos contenidos que a nosotros nos cautivan, nos generan confianza y producen que cada vez nosotros recurramos y volvamos a usar los servicios de las marcas o las empresas o los servicios que ya nos conquistaron o los que ya iniciamos una relación. Y para que estas palabras tengan sentido y también funcionen dentro del marco estratégico de cualquier proyecto, tenemos que también generar una estrategia de contenidos. Tenemos que generar esta estrategia del UX Content. En el fondo es cómo nosotros vamos a tomar decisiones en la creación de los contenidos en base a las necesidades de los usuarios, pero también teniendo claro que tenemos que también enmarcarlo bajo las necesidades y los objetivos que tiene nuestra empresa, nuestro servicio o el proyecto en general. Solo de esa forma, nuestra estrategia va a estar completamente alineada y va a ser efectiva tanto para el negocio, porque si no es efectiva para el negocio, estamos en un problema, sino que también tiene que ser efectiva para con las personas y los usuarios. Y acá una amiga de la casa, aquí todos los UX writers del mundo son nuestros amigos ya,
Estamos ampliando nuestra red de amistades gracias a los programas de los Masters de UX. Pero aquí, acá, Bee Sanford es súper clara y nos cuenta, no, ella comenta que las palabras son esenciales precisamente para ayudar a los usuarios a realizar sus tareas. Y quien diseña, al pensar en ellas mientras dibuja, descubrirá los problemas temprano y podrá moverse más rápido más adelante. Ahora, ¿cómo diseñamos una UX Content Strategy? ¿Por qué deberíamos necesitarla? ¿Por qué, qué cosas debemos considerar en ese proceso? Ahí lo primero que tenemos que entender es que nosotros cuando hablamos de una estrategia de contenido, lo que estamos haciendo es establecer cuál va a ser la guía para la creación, la entrega y la gobernanza de nuestro contenido, como plantea Cristina Halvorsson. Y vamos a poder abordar tanto aspectos que sean editoriales, estructurales o técnicos del contenido. Editoriales en términos de qué es lo que queremos decir y cómo. Estructurales en cuanto a la forma que le vamos a dar a ese contenido, cómo se va a mostrar ese contenido. Y técnicos en términos de cómo se va a implementar y qué características de funcionalidades puede tener. También puede ser un esfuerzo que alinee a toda la empresa, ese es el escenario ideal. Y también, como mencionaba Francisca hace unos minutos, tiene que estar relacionado con la estrategia comercial, ¿ya? Independientemente de cuáles sean los énfasis que nosotros tengamos en esta estrategia, lo que sí tenemos que tener claro es que una estrategia de contenido es algo que nos va a ayudar a encontrar una manera de comprender mejor los aspectos de nuestro contenido en la medida que nosotros vamos a tener que tomar también decisiones que sean inteligentes e informadas en la selección de nuestras acciones y nuestras tácticas. No puede ser al azar, ¿no? Por eso es algo que no puede quedar al final, porque necesita estar definido y ser claro desde el comienzo para que sea funcional y pertinente para las personas que lo van a consumir después. ¿Qué no es UX Content Strategy? ¿El qué vamos a publicar y dónde lo vamos a publicar? ¿Por qué no? Porque eso es una etapa siguiente de este proceso, ¿ya? Por ejemplo, cuestiones como los artículos que van a hablar de nuestra marca, que van a fidelizar a nuestros trabajadores, por ejemplo, o que van a cautivar a posibles prospectos de trabajadores en LinkedIn, por ejemplo. ¿Cómo vamos a suscribirnos a un contenido o las publicaciones que hacemos en redes sociales? No están dentro de una UX Content Strategy, porque cuando nosotros hablamos de una UX Content Strategy, estamos pensando en contenido que cree experiencia en la relación que nosotros tenemos con ese usuario. Por lo tanto, dale, Fran. Cuando sí es una UX Content Strategy, estamos pensando en algo que es anterior a la implementación de cualquier plan de contenido, ¿ya? Es algo que va a definir las acciones y las tácticas que nosotros vamos a implementar, es algo que nos va a dar un propósito y una función para poder lograr nuestros objetivos como marca. Por lo tanto, es algo que va a dar la ruta de nuestro viaje en la creación de este contenido en nuestras plataformas y servicios, ¿ya? Aquí va a ser fundamental tener una UX Content Strategy, principalmente porque vamos a poder ir viendo qué cosas tenemos que potenciar y qué cosas tenemos que ir descartando porque no funcionen, ¿ya? Y este ejercicio es súper salomónico porque la pregunta que tenemos que tratar de responder es, efectivamente, ¿esto ayuda a lograr mi objetivo como negocio? ¿Ayuda a que la persona consiga lo que quiere con mi marca o con mi producto? Si algo no sirve, probablemente lo vamos a terminar descartando en términos de contenido. Y tiene que estar muy claro cuando nosotros iniciemos un proceso de creación de ese contenido. En ese contexto, Cristina Halvorsson de Brain Traffic creó sus squad, hicieron uno el año 2011, que estaba más bien concentrado en elementos que tenían que ver con la sustancia del contenido, es decir, qué tipo de contenido necesitábamos, qué mensajes íbamos a abordar para nuestra comunicación, en línea con la estructura de este contenido, cómo lo vamos a priorizar, cómo lo vamos a organizar, dónde se va a mostrar, cuáles van a ser los metadatos, cuáles van a ser los elementos de la arquitectura, el modelado de datos de ese contenido. Y
Por otro lado, teníamos tanto el flujo de trabajo como la gobernanza de esos contenidos que tenían que ver con, en el caso del workflow, cuáles eran los procesos, herramientas y recursos que íbamos a ocupar y en el caso de la gobernanza, cómo íbamos a tomar decisiones que tuvieran que ver con el contenido y su estrategia y cómo íbamos a ir haciendo los cambios de manera progresiva y comunicando esos cambios también. Esto se separaba en dos ámbitos, uno que eran los contenidos, los componentes del contenido y por otro lado el componente de personas. Y ambos combinados generaban este modelo de trabajo. Sin embargo, hacia el 2018, Cristina y su equipo reflexionaron nuevamente y se dieron cuenta que esta organización más bien tenía que tener otra manera de distribuir y de abordar la creación del contenido. Teníamos un content strategy al centro, rodeado por un sistema de diseño de contenido y, por otro lado, un sistema de diseño de interfaz, ¿ya? Y aquí nos íbamos a encontrar con que, en el caso de el content design, íbamos a tener un elemento editorial donde íbamos a saber cuáles eran los objetivos de la comunicación, cuáles son los públicos que tenemos, cuál es el punto de vista que nosotros vamos a tener en la creación de este contenido, cuál va a ser nuestra voz y nuestro tono. Por otro lado, íbamos a tener también los elementos de experiencia donde nos íbamos a encontrar con cuáles son las necesidades que nuestros usuarios van a tener, cuál es el journey del viaje del cliente al que nosotros estamos pensando llegar, qué formatos vamos a abordar con nuestro contenido, cuáles son los lineamientos gráficos que va a tener en mobile, en otras plataformas. Hoy día que estamos invadidos por interfaces de voz, ¿estamos pensando realmente cuál es la experiencia que estamos ofreciendo en eso? Y por otro lado, íbamos a tener el sistema de diseño que se iba a hacer cargo de dos aspectos. La estructura, que tenía que ver con cómo nosotros organizábamos el contenido para el buscar y encontrar, cuáles son las etiquetas más intuitivas. Nosotros tuvimos toda una discusión a propósito de la landing de lo que vamos a anunciar más tarde. ¿Cuál es el verbo que tiene que ir? Haz clic aquí, hazlo acá. Si no funciona, pincha este enlace, etcétera. Y también elementos que tenían que ver con la categorización del contenido para que pueda ser más fácil de encontrar. Y por otro lado, teníamos también los procesos que tenían que ver con cómo se comporta un contenido durante su ciclo de vida, cuáles son las herramientas que utilizamos para poder hacer esa publicación, quiénes se hacen cargo de la publicación del contenido y, por último, cuáles van a ser nuestros estándares y métricas para medir, porque si no medimos, no sabemos cómo está funcionando. Ahí, Cristina Halvorsen, nuestra gurú espiritual, nos plantea que cuando nosotros imaginemos una UX Content Strategy, tenemos que pensar que es un faro que nos va a mantener cuando estemos en el medio de la oscuridad en la dirección correcta, ¿ya? A pesar de que las aguas se vuelvan tormentosas. Y aquí me voy a tomar de algo que ella también plantea en su libro, que el contenido es político en la medida que tensiona las relaciones internas sobre qué es lo que la marca va a comunicar y desde dónde lo va a comunicar. Entonces, ahí también hay que tener ojo con cómo nosotros hacemos que esta estrategia efectivamente sea un lugar donde nos podemos guarecer y sobre que nos dé protección cuando nosotros tengamos que defender las decisiones de contenido editoriales que podamos tomar. Entonces, ya tenemos esta claridad de por qué es tan necesario tener una UX Content Strategy, especialmente pensando en los proyectos digitales y pensando en la experiencia de los usuarios. Pero para empezar a generar esta estrategia de contenidos, nosotros tenemos que tener definiciones. Ya vimos un poco más o menos cuáles son los elementos necesarios para darle cuerpo o forma a esta estrategia, pero hay otras cosas que son más prácticas y que necesitamos definir, como por ejemplo, cómo va a hablar nuestro producto o servicio de cara a los usuarios. Y aquí empezamos a hacer este trabajo de definición, por ejemplo, de la voz de una marca. Y según la Tori Podmajersky, que también es una de nuestras gurús, nosotros tenemos una altarenida donde está la Cristina. Además, es súper interesante que sean casi puras mujeres. A mí eso es lo que más me gusta. Sí. Nuestras santas matronas, que patronas no sirven. Claro. Nuestras heroínas, entre ellas está Tori, claro. Según ella, las personas nos vemos afectadas por las interacciones que nosotros realizamos
Y producto de eso también nosotros generamos sentimientos. Entonces, si por ejemplo nosotros interactuamos con una marca que funciona como un robot, yo no voy a tener la misma reacción, o no voy a generar esta sensación de empatía, o no voy a poder construir una relación a largo plazo con una marca o con un servicio. En cambio, si tengo una empresa o un servicio que me trata, me acoge, me entiende, se mueve desde la empatía, yo voy a tener otra reacción. Entonces, nosotros tenemos que tener también esa claridad y tenemos que tener cuidado en ese tipo de detalles. O sea, ella dice, la voz será el set de características que permiten que el contenido genere esa sensación. Si nosotros pasamos por alto esos pequeños detalles, vamos a empezar quizás a caer o vamos a tener ciertos ripios en el proceso de creación de contenidos y además en la relación con los usuarios. Y tenemos que tener súper claro que la voz de marca es la manera en que la personalidad de la marca se manifiesta y se hace tangible. Bancos, por ejemplo, hay muchos. Y todos son muy formales, pero cuando un banco se atreve y genera su propia personalidad, a pesar de todas las reglas y las normas que rigen a este tipo de instituciones, pero ese tipo de transmisión de personalidad, cuando el espíritu de la marca permea ya a las interfaces, a los mensajes, incluso a las páginas de error 404, ahí la marca se la está jugando y se está desmarcando de una categoría completa. Él dice, yo soy diferente a todos los demás. Y como se los adelantaba, es muy importante que nosotros, al tener una voz de marca, seamos capaces de que esta marca tenga esa personalidad y que se sienta más humana. Nosotros, cuando generamos experiencias de usuario, tenemos que pensar de que estamos trabajando con personas y que las personas necesitan respuestas de otras personas. Si a mí un bot me responde una consulta que yo le haga por un chat o por, no sé, por WhatsApp, si me responde la respuesta tipo, claramente yo no voy a estar conforme y no voy a ser feliz. Pero si me responde de alguna forma más empática, voy a empezar a considerar que por último se está haciendo el esfuerzo de ponerse en mi lugar y de ayudarme. Entonces, la voz tiene que ser capaz de generar este vínculo emocional, el que yo llego con una pregunta, con un problema, y la marca me responde con empatía, me acoge, me entiende y me trata de ayudar. Y en cambio, cuando nosotros hablamos del tono de una marca, nos estamos refiriendo a la forma en que nosotros ajustamos o adaptamos la voz de la marca, o cómo se adapta a nuestra personalidad, por así decirlo, a distintas situaciones. El ejemplo más clásico es, yo, por ejemplo, hablando con ustedes ahora, estoy actuando de una forma, pero, por ejemplo, si yo me junto con mis amigos un fin de semana, va a ser distinto. Si yo hablo con mi mamá, va a ser distinto. Y esos son los distintos tonos que tiene mi voz. Pero siempre vas a ser la Francisca. Siempre voy a ser yo, y la Francisca es mi voz. ¿Y cuál es el rol de ambos en este esquema o en este juego, por así decirlo? Y es que la definición de la voz y el tono nos marca el lenguaje o el uso del lenguaje en dos ámbitos. Uno, que tiene que ver desde el contenido, de qué es lo que vamos a hablar, cuáles son los mensajes que queremos transmitir, qué es lo que se tiene que destacar, qué es lo trascendental que tiene que comunicar mi marca para o de cara a los usuarios. Y por el otro lado, tiene que ver con el carácter, que tiene que ver con el cómo vamos a decir las cosas, cuál es el tono que vamos a utilizar, qué tan formales o divertidos vamos a ser, si vamos a crear nuestro propio lenguaje o nuestra propia jerga, como lo hacen algunas, por ejemplo, aplicaciones de última milla, que ellos tienen sus propios términos para poder ir jugando con el lenguaje y crear una cierta mística en relación a su servicio, o también cuál va a ser el ritmo de la comunicación que vamos a tener. Y acá, nuestro amigo Paul Ford. Él no está en nuestro altar, pero es nuestro amigo igual. Nos deja este recordatorio que creo que es muy importante, y es que tenemos que recordar que le estamos escribiendo a personas reales, personas que tienen sentimientos, necesidades y vidas ocupadas. Nosotros estamos ofreciendo un servicio, la web es un servicio al cliente. Puede que tus clientes no siempre tengan la razón,
pero siempre merecen consideración y respeto. Y a menos que tú quieras sonar como un robot, tienes que ser conversador en tu escritorio. Acá el factor conversacional no lo podemos dejar de lado. Jamás. Jamás. Ahora, ¿qué herramientas nos pueden servir cuando tengamos que hacer una UX Content Strategy? Hay distintas técnicas o instrumentos que a nosotros nos gusta usar. Lo primero, y esto es como grábenselo tatuado en uno de sus brazos, lo primero que necesitamos saber es cuál va a ser el objetivo que vamos a tener en nuestra estrategia. ¿Qué estamos esperando que ocurra? ¿En qué momento de marca, de nuestra vida como marca, estamos para poder hacer un cambio, a lo mejor, comunicacional en términos del contenido que vamos a entregar? Y lo más importante, ¿cuál es el significado que tenemos nosotros en la vida de las personas y por qué nos eligen o qué están esperando de nosotros? No sé, si uno es, por ejemplo, una empresa de servicios básicos, es difícil que tu cliente se pueda cambiar. No sé, yo estoy suscrita a una red de energía eléctrica, no me puedo ir a la competencia porque en mi barrio no hay. Entonces, esperaríamos ahí también que, aunque uno sea un servicio como inelegible, así como que sin opción de cambio, eso no significa que no tengamos en vista cuáles son las necesidades y las expectativas que las personas tienen con nosotros y cómo podemos mejorar o cambiar su vida en la medida que las resolvemos de manera satisfactoria. Ahí, ¿qué necesitamos definir entonces? Nicole Fenton nos plantea que hay cuatro momentos cuando nosotros nos enfrentamos a la creación del contenido. El primero tiene que ver con investigar para entender de qué estamos hablando. O sea, qué vamos a decir, a quién se lo vamos a decir y todo. Luego, tenemos que entrar en una etapa que tiene que ver con aclarar, donde nosotros vamos a perfilar nuestros objetivos y armar un plan de trabajo con tiempos y roles para poder hacer esa producción. De ahí nos vamos a sentar a escribir. O sea, si se fijan, nosotros llevamos alrededor de media hora hablando y todavía no comenzamos a escribir nuestros contenidos. Y esto es también reflejo de cómo tenemos que trabajar. Sentarnos a escribir, tenemos que medir ese contenido, corregirlo, cortarlo, ajustarlo, volver a escribirlo incluso. Y por último, ir refinando ese contenido que tiene que ver con mantenerlo actualizado. Y eso es súper importante porque también demuestra, cuando uno es usuario, que hay una marca al otro lado que está preocupada por lo que nos está diciendo. Ahora, ahí Kinetet Gifra también, otra de nuestras grandes mentoras, nos plantea que tenemos que saber y encontrar el porqué de la marca. Y para eso necesitamos hacer procesos de investigación donde le preguntemos a las personas que están a cargo de la marca, que van a entender mejor el negocio que nosotros. Nosotros somos expertos en UX, las personas que nos contraten son expertas en el negocio. Entender cómo la crearon, de qué manera están liderando hoy día, porque cada palabra que nosotros vayamos diciendo, como mencionaba Francisca, tiene que reflejar lo que la marca es. Si somos una institución bancaria, siguiendo con el ejemplo, podemos ser empáticos sin perder a lo mejor la formalidad que requiere el banco. Si somos una telco, podemos ser un poco más disruptivos o desordenados. Si somos un supermercado, tenemos que medir qué tan buena onda vamos a hacer o en qué contexto lo vamos a hacer. Pero para poder tomar esas decisiones tenemos que saber cuál es nuestra marca y conocer el cómo se expresaría en público. Ahí vamos a tener distintas herramientas. Si partimos por los objetivos, a nosotros nos gusta usar en IDA una matriz de objetivos que usábamos antiguamente para cualquier proyecto digital. Y de un tiempo a esta parte empezamos a usar una matriz exclusivamente de objetivos para proyectos de contenido, de UX content. ¿Por qué? Porque en la medida que nosotros entendemos cuáles son esos objetivos, vamos a tener mucho más alineado nuestro trabajo. Esto se trabaja de manera colaborativa, es decir, nosotros nos reunimos con nuestros clientes y en conjunto con ellos definimos cuáles son nuestros objetivos. Y vamos a tener distintos pilares que vamos a necesitar ir completando en ese proceso. Vamos a definir cuáles van a ser los objetivos del negocio en relación a la comunicación, es decir, cómo vamos a comunicar elementos que tengan que ver y que contribuyan a conseguir los objetivos del negocio. Vamos a tener objetivos del discurso, vamos a tener objetivos de relacionamiento, es decir, cómo nosotros articulamos la comunicación para poder
relacionarnos con las personas para poder ofrecer un servicio a nuestros clientes. Y vamos a tener también que considerar cómo nosotros eso lo traspasamos a la identidad de la marca, ¿ya? Y estos cuatro ámbitos de objetivos lo que hacen es hacer converger, así como participan distintas áreas de la organización, también plantear distintos objetivos que le vamos a exigir a nuestra estrategia de contenido una vez que se esté ejecutando. Estos objetivos lo que hacen es que nos van a permitir, además, alinear desde el inicio del proyecto lo que nosotros podamos hacer en términos de creación de contenido después. ¿Para qué? Para que no pase que nosotros avancemos felices, como corriendo por un prado, soleado, muy grato y todo, y lleguemos a una etapa de implementación y nos demos cuenta que la organización cambió o que el tomador de decisiones final no tenía idea de lo que nosotros estábamos haciendo y no está de acuerdo con lo que estamos haciendo y no entiende todo el proceso que hubo detrás de codiseño, de co-creación en la construcción de esta estrategia de contenido. Entonces ahí lo que hacemos tiene que ver con cómo nosotros construimos esta matriz en conjunto y también cómo vamos a poder exigirle a esa estrategia una vez que esté implementada. Otra de las herramientas que nos sirve mucho es el canvas de relato. El canvas de relato en particular es una herramienta que nosotros hemos como ideado a partir de las distintas herramientas que conocemos. La creamos específicamente porque nos interesaba poder tener un grado de trazabilidad entre lo que el usuario estaba esperando y lo que nosotros íbamos a hacer finalmente. Y desde ahí establecimos que habían como tres grandes áreas de trabajo. La primera, que tenía que ver con cuáles eran las necesidades de la audiencia y su entorno, donde tomábamos de nuevo el arquetipo, porque cuando nosotros hacemos un proceso de UX Content Strategy, estamos creando contenido para los usuarios. Son contenidos de la marca orientados al usuario. Por lo tanto, teníamos que tener súper claro qué era lo que esa persona estaba esperando en términos de comunicación y contenido. Luego, tenemos una segunda sección, que es la central, donde definimos cómo va a hablar la marca. Aquí vamos a identificar cuestiones como el tono, el estilo de la comunicación, cuáles van a ser algunas de las acciones, cuáles van a ser los formatos más adecuados que vamos a poder ocupar, cuáles son los tipos de comunicación que vamos a poder implementar. Y luego teníamos una tercera fase que tenía que ver con un plan de acción. En general, nosotros trabajábamos la columna del cómo habla la marca con nuestros clientes y levantábamos algunas ideas en torno al plan de acción que nos iban a permitir, por ejemplo, nos pasa mucho cuando dicen, no, vamos a tener una suscripción a un newsletter y nadie hace el newsletter, por ejemplo. En la medida que nosotros lo planteábamos acá como un plan de acción, no solamente definíamos las actividades desde lo táctico para cada arquetipo y canal, sino también levantábamos quiénes eran en el equipo los que iban a hacer eso. Entonces era como, parece que no tenemos un periodista o parece que no tenemos un audiovisual que nos pueda ayudar con esa creación de contenido. Y eso también instalaba en nuestras contrapartes la preocupación y la necesidad de un equipo que iba a tener que crecer. Ya. Ahora sigo yo. Otra herramienta es que a nosotros nos gusta usar mucho y que es muy útil. Es el Microcopy Canvas que diseñó Jane Rufino. Ella es una UX Content Strategist, es Content Designer y UX Writer que diseñó esta herramienta de co-creación que nos permite crear en conjunto tanto en equipos como equipo y cliente. Nos permite empezar a delinear qué tipos de mensajes queremos usar en nuestras plataformas o en nuestras interfaces. Entonces, por ejemplo, nos propone preguntas que son como, ¿son estas las palabras correctas para las personas adecuadas en el momento que la necesitan? ¿O es la voz y el tono reconocible de nuestra marca? Entonces, nos lleva a hacernos estas preguntas que son más estratégicas para después pasar a tomar decisiones más tácticas de cuál es el vocabulario que vamos a usar, cuál es el tono que vamos a implementar en los mensajes. Y al trabajar esto en conjunto nos permite llegar a consensos y también nos permite establecer directrices que nos hagan sentido a todos los que participamos en este ejercicio de co-creación. Este ejercicio tiene
a mí me gusta decir que tiene tres verticales que tienen que ver con el usuario, con los mensajes y con los resultados que se esperan. Y tiene que ver con cuál es, por ejemplo, las necesidades del usuario, cuál es el momento en el que el usuario se va a enfrentar a nuestra plataforma, cosa que nosotros también podamos entender cuál es el ánimo o cuál es el espíritu con el que el usuario se enfrenta a nosotros. Porque una cosa es que, por ejemplo, yo esté buscando por placer, por ejemplo, vacaciones. Otra cosa es que yo necesite tomarme vacaciones porque si no puede pasar alguna catástrofe en mi casa, por ejemplo. Espero que no. Esperemos que no. Eso era un ejemplo. Esperemos que no. Exacto. Entonces, este ejercicio, además de ser súper práctico porque nos permite tener esta suerte de imagen general, también nos permite conocer, como ya lo decíamos, cuál es el espíritu o cuál es el estado de ánimo con el que el usuario se enfrenta a nosotros. Y también nos ayuda a entender de que tener más de un mensaje o más de una opción de mensaje es muy recomendable, porque en el fondo puede que el primer mensaje que a nosotros nos haga sentido no sea tan efectivo como si nosotros nos pusiéramos a trabajar o a generar una lista o un pool de mensajes de donde seleccionar el más adecuado para ese momento, para ese estado de ánimo. Y también nos ayuda, por ejemplo, a reconocer cuáles son las funciones de cada palabra. Porque, por ejemplo, decir descarga, baja, obténlo gratis, son distintos términos que pueden quizás aludir a la misma acción, pero no tienen el mismo sentido y no tienen el mismo significado al final del día. Entonces, al final, este ejercicio nos alinea y nos ayuda a tener claridad de cuáles son los mejores términos que podemos usar, cuáles son los más adecuados y cómo nos podemos nosotros preparar, entre comillas, para responder las necesidades de este usuario que llega en un momento crítico, por así decirlo, de su viaje hasta nosotros. Y acá nuestra amiga Jane dice que el Microcopy Canvas está diseñado para ser un artefacto para la conversación. Entonces nosotros, como es un ejercicio de co-creación, nosotros nos ponemos a iterar, empezamos a compartir puntos de vista, como quizás nos imaginamos al usuario, y esto puede ser entre UX writers, entre writers y, no sé, diseñadores de interfaces, entre writers y programadores, entre writers y los clientes o los mandantes de este proyecto, y que necesitan escribir estas palabras, necesitan darle forma a estos mensajes. Entonces, incluso si tiene claras sus pautas de voz y tono, te lleva a preguntarte precisamente qué significa implementarlas, dónde, cuándo y por qué. Se necesita decirlo de una manera y no de otra. Y también tenemos otra herramienta que es de nuestra amiga Terry Podmajerski, se veía un poco especial. Pero bueno, ella lanzó un libro, creo que el año pasado o antepasado, ahí tengo la duda, pero ella lanzó un libro de Strategic UX Writing y ella diseñó esta suerte de mapa también en el que nos permite ir definiendo cuál va a ser la voz de nuestro producto dependiendo de los principios o las características que nosotros queremos destacar de nuestra marca, que es el eje horizontal. Y en el eje vertical empieza a tomar definiciones y decisiones que tienen que ver con qué palabras va a usar la marca, cuáles son los conceptos claves que se tienen que usar en la comunicación. Habla de cómo va a ser la puntuación. Por ejemplo, si vamos a usar los dos signos de exclamación, si solo vamos a usar el de cierre. Tiene que ver también con cuál va a ser el uso de las mayúsculas y así un largo, etcétera. Y para tener más claridad de este mapa que nos permite crear el voice chart, están, como ya les decía, los principios del producto, que es el eje que está arribita, el que está arriba, y que tiene que ver con cuáles son los aspectos que queremos resaltar en la experiencia de las personas. Puede ser que, no sé, mi producto es moderno. Entonces, desde ese concepto o ese principio de modernidad, ¿cuáles son los conceptos que tenemos que usar? ¿Cuál es el vocabulario con el que vamos a reflejar la modernidad de nuestra marca?
¿qué cantidad de palabras o cómo vamos a usar el lenguaje a favor de este principio? ¿Cuál va a ser la gramática? ¿Cómo va a ser la puntuación? ¿Y cuál va a ser el uso de mayúsculas para que se refleje esta modernidad? En este caso, en el voice chat, este tipo de elementos, si bien son importantes a la hora de generar, por ejemplo, un manual de voz o de tono, tenemos que tener claro también que muchas veces no es tan importante tenerlos definidos, porque para eso también está la RAE, por ejemplo, que hay otros espacios que ya tienen este tipo de definiciones de cómo se usan los signos de exclamación o cómo se usan las mayúsculas, por ejemplo. Sí. O esas marcas que no ponen el tilde de del nombre de la marca. Claro, dejémoslo como una decisión estratégica, pero hay cosas como esas que ya están definidas de antes. Entonces, en muchas ocasiones podemos dejar ese espacio en blanco y regirnos por la norma ya más tradicional o la costumbre que nos rige a todos. Y este ejercicio de definición de voz lo podemos usar en distintos momentos del proceso de creación de los contenidos. Y, por ejemplo, está cuando el contenido no existe y nosotros necesitamos tener esta suerte de directrices, marco estratégico, tener esta suerte de cancha delineada para decir, nos vamos a mover en este espacio con estos elementos. O, por ejemplo, cuando tenemos muchas opciones para el contenido y no sabemos si somos muy formales o si en verdad queremos ser un poco más lúdicos y queremos quizás ser muy académicos con el lenguaje, si en realidad queremos bajarlo un poco para que la gente se sienta más cómoda con lo que le estamos compartiendo. También sirve para evaluar el contenido que nosotros tenemos. Y también, y esto quizás se ve en empresas mucho más grandes o en lugares donde el perfil y los equipos de content están mucho más desarrollados y tienes muchos equipos de writers que generan contenidos. Este tipo de herramientas también te permite alinearlos y te permite decir, efectivamente, esta es la cancha y estos son los elementos con los que nosotros como marca vamos a hablar. Y así, independiente de que a ti te toque hacer el mensaje A y al otro equipo le toque hacer el mensaje B, ustedes tienen el mismo set de herramientas y el mismo set de normas, por así decirlo, para que los mensajes sean coherentes y reflejen la misma voz de la marca. Ya. Hay otro elemento que es importante y que yo siento que se hace una vez que nosotros ya tenemos como el marco estratégico de lo que queremos hacer, y que son las guidelines y los manuales de estilo. Ahí, ¿qué entendemos nosotros por una guía de estilo? Es un documento donde nosotros vamos a tener como establecido cuál va a ser el alcance de nuestra voz, tono, y cómo vamos a ser consistentes en las distintas plataformas. Es un documento, y esto es súper importante saberlo siempre, que es orgánico. No es un documento que yo hago una guía de estilo y me demoro una eternidad en hacerlo y queda ahí grabado en piedra hasta el fin de los tiempos. Es un documento que tiene que ser lo suficientemente eficiente en lograr captar cierto marco de trabajo para la producción del contenido, pero también ser capaz de ir actualizándose en la medida que la organización va cambiando o que van surgiendo nuevos servicios, etc. Ahí les aprovecho de recomendar la entrevista que le hicimos a Diego Graglia de Netflix, donde también abordamos cómo las guías de estilo ayudan en la producción de este contenido. Van a establecer reglas generales sobre aspectos de escritura y cuestiones específicas para el alcance de algunos contenidos. Ahí nuestra amiga Nicole Fenton plantea que nosotros vamos a tener que definir cuál es el estilo con el que vamos a comunicar lo bueno y lo malo. Por lo tanto, cuando estemos escribiendo malas noticias como mensajes de error, notificaciones de falta de producto, que al usuario lo van a, por supuesto, que indignar, tenemos que hacer que las personas superen la frustración propia de la información que están leyendo. Por lo tanto, si le ponemos mucho rococó, esto no va a servir. Nicole nos plantea que este tipo de mensajes pueden hacer que las personas se sientan estresadas y frustradas. Por lo tanto, explica la situación claramente y al grano.
precios por inbox, amigo, aquí no funciona. Tenemos que dar la respuesta inmediata. Haz tu mejor esfuerzo para evitar causar cualquier frustración adicional. O sea, además de no encontrar mi producto, me tramiten, no es una buena idea. Descartado. Y ahí, descartadísimo, canceladísimo. Y ahí tenemos algunos ejemplos de un sitio nacional que no los habíamos mencionado hace varios workshops, pero hoy día los trajimos de nuevo. Esto era un mensaje que aparecía cuando las personas trataban de ingresar al sitio de impuestos internos en Chile, cuando se anunció la entrega de un bono para la clase media que beneficiaba principalmente a las personas trabajadores honorarios y que tenía cierta renta, que funcionaba además en el mismo sitio donde uno tenía que hacer su boleta de honorario o hacer su declaración de IVA mensual, y este era el error. Disculpa las molestias, en este momento presentamos un alto número de atenciones. Por favor, junto, ahí además hay un error ortográfico, intenta más tarde, muchas gracias. Ese tipo de mensajes, cuando tú estás estresado y cuando además la escalabilidad de tus servidores no resulta, es súper nefasto de comunicar, es súper difícil de comunicar, pero no podemos ser tan generales en eso, no podemos ser tan, algo pasó, cayó una bomba en alguna parte y nuestro sistema falló. Y tampoco podemos darle la responsabilidad al usuario, porque eso del alto número de atenciones es como, pucha, toda la gente se conectó al mismo tiempo que tú, así que, sorry, no. Tenemos que ser capaces de asumir nuestra responsabilidad y de comunicarlo con claridad. El más tarde, sin dar un espacio-tiempo definido, también es generar más incertidumbre. Y este, que también fue como de la misma época, cuando se inició el registro para las personas que quisieran cobrar el 10% de sus ahorros previsionales a propósito de la crisis COVID, este era de una AFP, y ellos nos contaban que estábamos en una fila web, ni Lollapalooza llegó tan lejos, y te entregaban mucha información, porque además esta barra como de progreso, uno intuía que era un progreso, pero no sé si cada celda equivalía a un número de personas, era como bien incierta, y además tenía mucha información, o sea, te decía desde cuándo tú podías retirar, que no era necesario que lo retiraras ese mismo día, te daba algunas indicaciones en términos de que no ibas a necesitar clave y otras instrucciones. Y después, este qué es esto, era exclusivamente para explicarte la barra de progreso. Por lo tanto, tenías demasiada información, o sea, aquí nos fuimos al otro extremo, tenías demasiada información, pero ninguna te bajaba la incertidumbre de que estabas, en el primer caso, a más de una hora de poder entrar. Entonces, ahí también hay que tener ojo con cuánta información tenemos que entregar, especialmente cuando estemos dando mensajes de error o de situaciones adversas al usuario. Y eso, una guía de estilo te permite normarlo y no ponernos creativos a último minuto y meter las patas de igual forma. Ahora, Nicole Fenton también nos dice que si estamos escribiendo una noticia buena, como un anuncio o confirmación de pedido, ahí sí podemos ser un poco más informales. Y hay un ejemplo que a mí me gusta harto mostrar, me confieso una coleccionista de este tipo de mensajes, que son las confirmaciones de compra en Corner Shop. Y creo que son interesantes porque a veces te hablan del producto y te dan consejos o recomendaciones de cómo conservar mejor tus alimentos. Después te tiran alguna referencia como de videojuegos antiguos o se ríen de alguna situación. Y la última, que es una de mis favoritas, que te hacen alusión a la bolsa. Que hice los textos que mi jefe aprueba para las bolsas, los vuelvo a poner acá. Los vuelvo a poner acá y nadie se da cuenta. Entonces, en el fondo es como la persona o el equipo que está generando esos contenidos entiende que ahí también tiene una oportunidad de rescatar esto que mencionaba la Francisca al principio. La voz de Corner Shop, la cercanía de Corner Shop, la empatía que ellos tienen con entender que están comprando por ti y que son como de primera necesidad muchas veces en muchas casas, y mantienen como este espíritu y esta alegría de que efectivamente te están solucionando la vida a través de mensajes como los de confirmaciones de compra, porque podría ser perfectamente, recibimos tu pedido, entrega sin contacto físico y fin, no pasa nada. Pero ellos aprovechan también este espacio para poder comunicar ahí. Y mi segundo ejemplo tiene que ver con
una mala noticia porque es un mensaje de error, pero es como Amazon entiende que te tiene que comunicar que algo salió mal en su sitio que se supone que no falla nunca. Y para eso recurren a los perritos de Amazon, los distintos mensajes de error de Amazon tienen a estos perritos, y eso también hace como que uno le baje un poco la ansiedad. No estoy diciendo que Impuestos Internos debería evaluar poner perritos en sus mensajes de error, pero sí podría ser un poco más grato en esa comunicación. Igual ahí, acá hay algo súper interesante también que, y esto tiene que ver ya con temas de la interacción y de la navegación del sitio, pero por ejemplo, cuando llegas a este punto muerto, entre comillas, que es un error 404 en Amazon, ellos te invitan o a volver al homepage, o tú puedes efectivamente ir a conocer a todos los perritos de Amazon. Ellos tienen como un campus lleno de perritos. Y eso finalmente sí enriquece la relación y enriquece la experiencia que uno como usuario está teniendo. Porque en un punto muerto uno puede tener mucha frustración, pero te dicen, vamos a conocer a los perritos. Sí. O sea, claramente tu grado de frustración va a bajar un poco, como dice Rodrigo, y la vida siempre mejor con perritos siempre. O con gatitos. Pero claro, son esos pequeños detalles en los que las marcas se las juegan, por así decirlo, en ser más empáticos y ser más humanos. Ahora, la recomendación, y volviendo un poco a lo que planteábamos al comienzo, no hagas que la gente lea más de lo que necesita, please. Una vez que descubras cuál es su punto, reduce la escritura a lo esencial. Y aquí Nicole Fenton nos da un ejemplo. Para obtener ayuda con las preguntas que no figuran en la lista anterior, haga clic aquí para ver nuestra información de contacto. Me quedo dormida leyendo esto. Podemos hacerlo más corto, por ejemplo, diciendo, ¿otras preguntas o tienes otras preguntas? Contáctanos. O sea, vamos directo a lo que necesitamos que la persona haga. No tenemos que darnos una vuelta a la manzana para que la persona pueda saber qué es lo que tienen que hacer. Si necesitas incluir información secundaria, siempre va a ser mejor poder linkearla a algún lugar en lugar de resumirla o repetirla. Mensaje para nuestros amigos del ejemplo de la AFP que mostrábamos antes. La persona necesitaba registrarse. Punto. No teníamos que decirle, puedes hacerlo de aquí a un año más, porque la persona, si había llegado en ese minuto, era porque en ese minuto necesitaba registrarse. Entonces, ahí tenemos que entender siempre que cuando nosotros hacemos estrategias de contenido y en la medida que implementamos estos manuales de voz y tono y estas guías de estilo, lo que estamos haciendo es anticiparnos a situaciones con el debido tiempo, sabiendo cuál es la necesidad de nuestro usuario y no salir corriendo a responder de manera reactiva lo primero que se nos ocurra. Algunas recomendaciones que les podemos dejar para las guías de estilo. Primero, tenemos que saber cuáles son los atributos de nuestra marca. Nos van a permitir establecer las cualidades o valores que esta marca tiene, las características que queremos transmitir en su voz. Y ahí, si bien es una herramienta que no abordamos hoy día, que es el cutout and keep de Kinetet Gifra, pues nosotros no lo ocupamos con frecuencia y por eso no lo mencionamos. Es un súper buen ejercicio porque te entrega un pool de conceptos donde tú vas, en ejercicios de codiseño, definiendo cuáles son los más pertinentes a tu marca. Para poder hacer y diseñar la voz de tu marca, vamos a entender que esto va a ser el conjunto de atributos, como lo mencionábamos recién, que hacen reconocible y única a tu voz. Como dice Torrey, tu mamá tiene una sola voz y tú por los tonos vas sabiendo qué tan enojado, qué tan feliz está contigo. Bueno, cuando definamos la voz de la marca, el voice chart y el canvas de relato comunicacional que les compartíamos también son herramientas útiles para poder definirlas. Las pueden encontrar también en nuestro blog. Ahí hay algunos artículos que les pueden ayudar. Si queremos definir el tono, que lo vamos a entender como la manera en que la voz varía, el voice chart y el microcopy canvas son súper eficientes para eso porque te hacen cuestionar a partir de microcopias, en el caso del microcopy canvas, que son los textos muy chiquititos, el cómo logramos en eso incluso poder transmitir el tono de nuestra marca, dependiendo de la plataforma o el canal en el que estemos. Si necesitamos levantar los conceptos de nuestra guía, ahí también nos sirve el canvas de relato, el voice chart y el cutout and keep. Y para definir cuestiones ya más estilísticas, reglas generales de escritura, instrucciones, etcétera,
El voice chat también lo aborda, entendiendo que ahí la recomendación nuestra al menos tiene que ver con tratar de buscar estándares del idioma en el que se esté generando el contenido, porque está bien ser desordenados y medios loquillos, pero hay cuestiones como la ortografía y la gramática que son a veces mucho más rígidos y tenemos que ser cuidadosos con eso también. El microcopy Canvas también les sirve porque ustedes pueden ir como de cuestiones más generales a cuestiones más específicas creando estos contenidos. ¿Qué otras cosas deberíamos tener en una guía de estilo? Saber cómo vamos a adecuar el tono. ¿Cuáles son las palabras que nos definen según cada momento del viaje? Cuando la persona esté, por ejemplo, en un retail, en un proceso de búsqueda de un producto, tenemos que ser súper atractivos, tenemos que hacernos como interesantes, usar una serie de conceptos que hagan atractivo lo que nosotros estamos tratando de venderle a nuestro cliente. Cuando el producto no estaba o falló, tenemos que transmitir seguridad, tenemos que ser lo más empáticos con ellos, por lo tanto, ahí no vamos a ser tan extrovertidos, sino que nos vamos a poner un poco más serios y vamos a tener que tomar otra actitud y otro tono. Tenemos que también considerar cuál es el momento del viaje en el que las personas están. Dependiendo en qué momento del proceso de compra esté con nosotros, es como nosotros vamos a reaccionar. Definir también qué es lo que no somos. Y esto es súper importante, esto es como la canción de Calamaro. ¿Qué no somos? ¿Qué no nos representa? ¿Cómo nosotros vamos poniendo contrapuntos? O sea, ¿somos buena onda pero no somos irreverentes, por ejemplo? ¿O somos alegres pero no caemos en el chiste barato, etcétera? O sea, todas esas definiciones tenemos que considerarlas en un manual de estilo. Y por último también considerar cuáles van a ser los canales y las plataformas donde nosotros vamos a transmitir estos distintos tonos. ¿De qué manera vamos a hablar en cada canal? ¿En Twitter vamos a ser un poco más divertido? ¿O si es nuestro canal de atención al cliente en Twitter vamos a ser como más serios? ¿En Instagram a lo mejor vamos a ser un poco más extrovertidos, etcétera? Incluso en una plataforma, en nuestros formularios de contacto vamos a ser de una manera, en nuestras páginas de contenido corporativo, en nuestros artículos vamos a poder ser de una manera a lo mejor un poco más relajada. En general, una guía de estilo es, como decía al comienzo de esta sección, un documento que es orgánico, que se tiene que ir construyendo en el tiempo, que tiene que ir variando en el tiempo, que tiene que ir adaptándose a las condiciones en las que la comunicación o la estrategia de contenido se va a desarrollar. Y ahora redoble de tambores. Nos faltó tirón de oreja al Chris porque nos faltó el sonido del redoble de tambores. No importa. Pero ahora llegó el momento. Este es el pretexto de este taller, en verdad. Si ustedes estuvieron siguiendo nuestras redes y estuvieron atentos a lo que les estuvimos compartiendo en nuestro newsletter, en Twitter, en Facebook, incluso en LinkedIn, nosotros hemos estado trabajando durante los últimos meses en una guía de UX Content, que en el fondo es una suerte de compendio de toda esta información que les acabamos de presentar a ustedes y que también tiene aún más conocimientos que van desde la microcopia, desde qué es UX Content, qué es UX Writing, por qué tenemos que usar una estrategia, hasta otros elementos como qué necesito para poder armar un equipo de contenido o cómo podemos hacer operacionable o cómo sistematizamos el proceso de la generación de los contenidos. Fue un trabajo muy arduo, con mucho cariño, con mucho amor, y se los vamos a presentar. Estamos desde mayo, más o menos. Sí, fueron meses de trabajo, de revisión, de bibliografía, estudio, análisis. Queremos entregarles este documento para que lo puedan descargar de manera gratuita. A ver si desde el Switch después me comparten el link. Ahí está apareciendo en el chat ahora para que lo puedan descargar. Igual se los vamos a estar compartiendo en nuestras redes. Lo van a poder encontrar en el sitio de IDA. Y esto también va muy en la línea de lo que nosotros les proponíamos al principio, de que tenemos este compromiso con los contenidos. Estamos convencidísimos de que los contenidos tienen que ser lo primero en todo proyecto digital. Y
además, y este es como un compromiso que también estamos asumiendo con la industria de la UX, que tiene que ver con generar contenido que esté en nuestro idioma y que nos ayude también a fortalecer a nuestra industria. Así que ahora le pido al amigo Rodrigo que nos vuelva a acompañar. Hola, nuevamente. Hola. Hola. Oye, qué grata sorpresa. Yo estaba ansioso, solo quería decir que teníamos el ebook al principio. No podía porque ustedes tenían que presentar. Calla, Jerko, calla. Así, así. Pero estamos contentos con poder que ya haya salido al aire. A la luz. Ha sido un esfuerzo del equipo, como mencionaban ustedes, principalmente liderado por el equipo de contenido. Pero ahí también todo el equipo ha estado presente ayudándonos tanto en diseño y otras vainas. Oye, vimos que habían hartos invitados de distintos países en nuestro chat que se autoinvitaron a esta, a este workshop. Teníamos gente de Perú, México, Colombia, nuestros amigos de siempre. Así que... nada, contentos con la participación también de la gente en el chat. Hay algunas preguntas que podríamos ir ya revisando y resolviendo lo que está preguntando la gente. Ahí. Edison Sánchez pregunta, ¿existe alguna estadística sobre la conformidad o disconformidad de los usuarios con los bots en redes sociales? Yo como usuario los detesto. Yo también, esa es la estadística. Eso iba a decir, yo creo que no es necesario tener una estadística para entender de que un bot no funciona, por así decirlo, en la comunicación o en la relación con los usuarios. O sea, si no está bien implementado, yo creo que no sirve. Creo que, tenemos para sacar, para tirar así como comillas a la chuña. Pero si, por ejemplo, yo tengo un problema con mi servicio telefónico, con mi telco, y me van a poner a una inteligencia artificial a resolverme el problema y en verdad está diseñado para responder solo cierto tipo de preguntas, no hay opción. Yo creo que ahí la capa humana siempre, o sea, ahí la tecnología todavía no se ha adelantado tanto. Pero es bueno, sí, si nosotros trabajamos en UX, poder analizar ese grado de conformidad o de disconformidad para poder efectivamente implementar bots que funcionen de mejor manera. Sin ir más lejos, a mí ayer me pasó con un retail que atiende por WhatsApp y entre que puse mi root, el número de la compra, me dijeron déjeme ver su situación y luego me apareció un mensaje que decía, como no ha respondido usted, cliente, damos por cerrado su requerimiento. Y fue como, o sea, ustedes están todavía revisando la situación y me... al parecer me sacaron de la conversación. Entonces, claro, ahí yo creo que es importante como abrir ese análisis y saber por qué a la gente no les gusta. Más allá de que a todos nos preferimos como relacionarnos con un ser humano, aunque no nos resuelve el problema, porque al menos podéis sentir como que lo estáis abordando de otra forma, creo yo. Ahí el factor empatía es como el deal breaker al final. Si uno está consciente que una máquina no te va a ayudar y que una persona quizás no tiene todo el poder necesario para resolver el problema, pero por último puede entender que una persona se enoje, que una persona esté, no sé, quizás desesperada por una respuesta. Así que yo creo que va por ahí. Sí. Ahí por lo menos las máquinas todavía no desarrollan empatía, aunque hay personas que tampoco la desarrollan, pero por lo menos no se lo puede reclamar a una persona de que no está siendo empática por ti. Con un robot no tenés nada que hacer de pedirle empatía. No, perdiste. Mira, nuestra querida amiga nos pregunta, hola, Marta. ¿Conviene tener comunicación diferenciada por arquetipo o única o una voz única por marca? Por ejemplo, una universidad le habla igual a los adolescentes que ingresan a la prepa que al alumno de posgrado. Vaya. Que es una sola voz, pues, si es lo que varía es el tono. Sí, pero claro, en el fondo no le voy a hablar igual a un estudiante de doctorado que a un estudiante que está recién saliendo del colegio y que está empezando su carrera universitaria y que probablemente
no sea su opción final. Hay muchos que ingresan y después empiezan a explorar otras carreras u otras alternativas. Así que claramente no es lo mismo. Ahí conviene diferenciar, porque también son intereses distintos, son momentos de la vida distintos. Exacto. Sí, ahí las variaciones en el tono tienen que al final permitir una, o sea, tenemos que buscar una comunicación que sea transversal, pero que efectivamente tus variaciones de tono le hagan sentido a las personas a las que necesitáis llegar, en el fondo eso. Así es. Otra pregunta. Charlie Mendoza pregunta, suele decirse que las personas cada vez leen menos. ¿Cómo insertamos esa variable en la planificación de contenidos? Vaya, vaya, esta es una problemática que siempre en diseño de experiencia nos hemos enfrentado, que la gente no lee sí. Cuando uno le pone un mensaje o cualquier cosa. Sí, ayer, no, cuando nos vimos con la, el martes, nos juntamos con la Fran por otra cosa, virtualmente, por supuesto, manteniéndonos nuestra distancia de kilómetros, sí. Y nos plantearon como, ¿y qué hacemos con las personas que usan hoy día plataformas digitales y no saben leer, por ejemplo? Que ni siquiera es que uno lea menos. También existen personas claro. Que no saben leer. Entonces, claro, al Tuco le gusta esto. Tenemos que entonces diseñar elementos iconográficos a lo mejor que permitan comunicarnos de mejor manera. Yo creo que es una discusión ahí que está como en caliente, o sea, que es emergente, digamos, en la medida que el COVID en particular nos ha obligado a, que la COVID nos ha obligado como a irnos a muchas cosas digitales sin tenerlo, o sea, sin estar preparados para eso. Y ahí yo creo que, sí, pues las personas leen cada vez menos, pero también cuando hacemos diseño de experiencias del contenido, tenemos la responsabilidad de no poner más del contenido que la persona necesita. Sí, ahí hay una variable que no se nos puede pasar por alto a la hora de generar contenido, de hacer esta planificación, que tiene que ver con aspectos de accesibilidad, que tiene que ver con aspectos de usabilidad. O sea, si nosotros, o sea, tenemos que tener presente que, por ejemplo, una persona que lee en papel no va a leer igual que en una pantalla. O sea, las personas al enfrentarse a una pantalla tienen otros patrones de lectura. Entonces, no podemos entregar contenidos muy extensos. También tenemos que ser conscientes de eso a la hora de generar contenido. Sí, y ahí agregar que la gente siempre va a estar escaneando y, como diría Tatiana Nielsen, hay que ayudarle con, no sé, si estamos usando texto, negrita, itálica, señalarle cosas que son exacto. Importantes. Los bullet points. Los bullets. No olvidarnos del patrón F de lectura. Exacto. Son esos pequeños detalles que no podemos dejar. Esas pequeñas grandes detalles. Cosas que nos llevan a triunfar. Exacto. Ya, ¿tenemos alguna otra? Sí. Felipe Martínez dice, o sea, las principales herramientas para una UX Content Strategy son el Brief, la tabla FOB y nuestros User Personas. Con eso podemos conocer la marca y darle personalidad necesaria para testear esta estrategia, una plix de un flujo determinado, por ejemplo. Mira, sí, ¿ya? Me parece una buena ¿sí? combinación, sí, súper ¿sí? de acuerdo. Sí, o sea, hacemos contenido para personas, tenemos que sí o sí saber quiénes son, ¿cachai? Como... idealmente tener, o sea, no sé, si hay información de los viajes, de los customer journey que hacen, las pics también son un súper buen ejercicio, sobre todo cuando tienes como cosas más transaccionales, para trabajarlas con el equipo interno o con tu contraparte. Las partituras de interacción te van a ayudar también a ir viendo esos textos o qué le queremos comunicar. Y ahí, claro, por eso nosotros lo mencionábamos hace un rato, lo que menos hace un UX writer muchas veces es escribir. Pues, tiene que estar investigando, entendiendo, entrevistando, testeando para que efectivamente el contenido que diseñe sea el adecuado. Y en ese sentido también es súper importante que a los writers se les incluya en esos procesos exacto. Dentro de los proyectos, porque es muy fácil que nosotros, por ejemplo, tengamos ese contenido de información, tengo los user persona, tengo la matriz de objetivos, tengo el brief del proyecto y le digo, ya, writer, hazme los contenidos. Pero falta mucho contexto, falta información, falta claro. La experiencia propia de estar ahí escuchando una entrevista, revisando realmente cómo se ha desarrollado el material que le están pasando. Hay mucho como decía Patricia en el martes de UX de localización, muerte al Lorem Ipsum, por favor. Sí, por favor. Hasta de Lorem Ipsum. Porque además es que
a los diseñadores les quede todo muy bonito hasta que uno le pone el contenido real y nos fuimos al carajo. Así que el Unreal Engine es solo una herramienta de diseño, o sea, nos sirve para armar un espacio y de ahí para afuera. Exacto. Lo mismo que pasa en preprensa, que uno pone un Unreal Engine o un texto simulado y después hay que poner contenido real y uno ahí ve la forma verdadera de ese contenido. Así es. ¿Hay alguna otra pregunta? Viviana Vega, ¿qué piensan de crear mensajes un poco más divertidos ante un error en un momento no tan sensible para el usuario? Apruebo. Con convicción. Sí. Sí. Dale, Fran. O sea, es que esto igual, si pueden, nosotros trabajamos o hicimos un workshop sobre microcopia y también vimos un poco esto de los mensajes de error y al final, para las marcas, los errores 404 o las alertas de error, si bien son importantes y tienen que estar bien pensadas, también son una oportunidad precisamente para transmitir la personalidad de la marca. Si tu marca es más juguetona, es más lúdica, no tienes por qué decir error 404 a secas y poner este pantallazo en blanco. O sea, las posibilidades son infinitas. Siempre tienes que estar bien moderado, graduado, para que tampoco ahí hay que tener ojo, sí. Yo sé que lo hemos mencionado otras veces con Rodrigo, que alguien puede entender que lo hackearon, que nos pasó una vez con un muy bonito diseño de error que habíamos hecho, pero había una persona en la compañía que no lo entendió y nos tiró todo abajo. Pero yo creo que uno puede ser divertido, pero puede ser divertido en la medida que, a pesar de la diversión, entregues la información de lo que está pasando. Sí. Como no arrancarte tanto, porque eso también puede generar confusión. Sí. Héctor González dice, otra situación importante es que el castellano cambia entre países. Yo tomé un curso en Perú, soy de México y me costaba comprender el texto. Así es. Así es, sí. 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 Por eso, o sea, sabemos que el español neutro no existe, pero tenemos que buscar. Evitar a lo mejor modismos o jerga interna que a lo mejor las personas no siempre lo van a ocupar. Y nos pasa, no sé, por ejemplo, en el negocio de courier, orden de transporte, guía de transporte, no es mi envío, no sé de lo que me están hablando. Entonces, más allá de estas, o sea, lo ideal es que sean contenidos aplicables o legibles, leíbles en todos lados según el idioma, ¿cachai? O sea, tiene que ser comprensible, más que legible, porque se puede leer, sí, pero que sea comprensible. Comprensible, ¿verdad? Exactamente. Así es. Mira otro de nuestros pastores. Hola, tío. Juan Carlos dice, ¿dirán ustedes que al final del día las empresas deben portarse como medios? ¿Tener editor, flujo de trabajo, frecuencia de publicación, incluida la hora de cierre? Más que las empresas, yo diría que las áreas de contenido o los equipos de contenido tienen que efectivamente funcionar como un medio de comunicación. Tiene que haber alguien que esté encargado de quizás llevar la pauta, de hacer la gobernanza de la creación de los contenidos, exacto, de revisar, de editar, de hacer que fluya el trabajo, de definir cuáles son los procesos, los calendarios de publicación, tener horas de cierre. Es como llevar, claro, el trabajo de un medio a la dinámica de una empresa, cosa de que se haga efectivo y se pueda sistematizar la creación de los contenidos. Pero sí, eso lo pueden encontrar en nuestro ebook. En nuestro ebook hablamos sobre los roles y los modelos de trabajo que ustedes pueden ocupar para la creación de contenidos. Muchas gracias, Juan Carlos, por tu pregunta. Gran bandeja. Esa era la última pregunta que teníamos para hoy. Para agradecerle el tiempo, chicas, de mostrarnos las herramientas de UX Content. Pueden hacer una triada, así como capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, sobre los workshops que hemos hecho. Así pueden hacer un maratón de UX content y descargar el ebook desde nuestro sitio. Ahí lo estamos compartiendo en las redes. Había un pequeño problema de 503, pero ya lo habían chingado el sitio, pero ya lo resolvimos. Okay, se emocionaron mucho, fueron todos a descargarlo. Sí. Había mucha gente, estamos atendiendo a muchas personas, como la FT. Ahí nos falló el mensaje. La emoción nos embargó y pusimos internet. Así que nada, ya está disponible, ahí pusimos el link para que vayan directo a nuestro sitio a buscarlo.
a la descarga y nos estaremos viendo pronto. Recuerden que estamos cada una semana, a veces dos semanas, volviendo con los workshops, dependiendo de si hay feriados, si hay otras cosas entre medio. Así que estén atentos en Meetup a nuestras publicaciones y nuestras redes sociales para que sigan nuestra agenda de eventos. Muchas gracias, Andrea. Muchas gracias, Fran. Sí, yo agradecerle a todo el equipo de IDA, que me saco el sombrero con la tremenda pega que hicieron para este ebook. Tenemos algunos más en carpeta. Seguimos en nuestra cruzada de tener mejor y más contenido en español. Y estoy en castellano. Estoy muy, muy contenta de que sea sobre content nuestro nuevo ebook. Así que descárguenlo, está muy, muy bueno. Viene de cerca la recomendación, pero sí. Y pueden ir a buscar el de personas también, que está personas provisorias. Sí. Así que tienen alto material para y hacer maratón de nuestros martes de UX. Hacer maratón, así que tienen alto material. Muchas gracias. Muchas gracias a los que estuvieron. Saludos a Manu Osorio, que estaba por ahí también. Sí, el Manu. A todos nuestros amigos. A nuestros amigos. A nuestros alumnos también, que vi un par por ahí comentando. Sí, estaba Carlos y algunas de las chiquillas también las vi. Sí, interesante. Que saludos a todos, a México, a Perú, a Argentina, Colombia. Estamos por ahí. Los españoles no, porque ya es muy tarde esta vez. No, están mimiendo. Están todos mimiendo. Sí. Pero también a nuestro amigo Mario Ferrer, Mario, que y Elena Feliu, que nos han apoyado muchísimo. Mario, que hizo de corrector, además, de revisor final, uno de nuestros editores, así que contentísimos. Eso. Sí. Muy contentísimos. Gracias, nos Luchito. Veremos en una nueva oportunidad. Gracias, Fran. Gracias, Cris. Adiós. Nos vemos. Muchas gracias. 25. Nos vemos. Aprueben. Aprueben nuestro libro. Aprueben nuestro libro el 25. No pueden hacer publicidad. Sí, sí, recuerden, apruebo. Ya, nos vemos. Adiós, adiós. Nos vemos. Chao, chao.